Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, Enrique. Rick. Bien, vamos a retomar la factorización LU de una matriz tridiagonal. Sin embargo, hoy vamos a trabajar principalmente bueno, desarrollando un ejemplo. Vamos a hacer todos los pasos así a mano y para practicarlo. Y luego vamos a ver o mejor dicho, vamos a ilustrar cómo poder verificar su trabajo hecho a mano a través de Octave con el código que aparece en el libro para construir la factorización LU de una matriz tridiagonal. Entonces, vamos a ver. Bueno, antes de colocar directamente el ejemplo, va a salir más cómodo que tengamos a mano el algoritmo en general. Entonces, el algoritmo era primero U1 igual a D1, de ahí LK igual a AK sobre UK. Y luego de eso, U sub K más 1 igual sería igual a D sub K más 1 menos L sub K por C sub K. Y estos dos se van a hacer para K desde 1 hasta N menos 1. Esto es para tener el algoritmo a mano nada más. Entonces ahora sí vamos con el ejemplo. Entonces, el ejemplo va a ser simplemente determine la factorización LU de esta matriz. Bueno, vamos a ponerle de A igual a, y ahora sí, esta matriz. La matriz va a ser simplemente 2100 4330 de ahí 0795 y por último sería 0098. Entonces, esta es nuestra matriz tridiagonal. No es igual que la matriz que nos quedó con, ¿cómo se llama? Con los spline cúbicos, pero sí podemos trabajar con ella. Otra cosa, la matriz no es estrictamente diagonal dominante, así que no tenemos tampoco la certeza de que vaya a funcionar. O sea, no tenemos que hay dominancia diagonal. Pero que no haya dominancia diagonal no significa que no lo podamos hacer. Es decir, no es una condición para decir, ah, bueno, no es diagonal dominante, entonces no lo intentemos. No, lo que nos dice el teorema es que si hay dominancia diagonal, entonces es seguro que se puede hacer. Y si no hay dominancia diagonal, pues puede que funcione, puede que no. Entonces, ese es el único detalle. En este caso, pues, no hay dominancia diagonal, pero como vamos a ver, aún así se puede construir la factorización LU. ¿Ok? Entonces, solución. Nosotros buscamos que esta matriz, tal y como está, 2, 4, 0, 0, 1, 3, 7, 0. 0399 y 0058 se puede escribir como 1L100, 01L20 y 001L3. Y en la última columna, 0001. Esta es la matriz L.
y la matriz U sería 1, 0, 0, 0. Aquí iría C1, pero en lugar de poner C1, simplemente pongamos el C1 y ya. 1, U2, 0, 0. Diría 0, C2, pero C2 es este 3. Que por cierto, aquí este parece 6, así que voy a escribirlo bien. Se ve el 0. De ahí U3, 0. Y luego 0, 0 y C3, pero C3 es 5 aquí. 5 y U4. Entonces nuestro objetivo es encontrar L1, L2, L3, U1, U2, U3 y U4. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues el algoritmo nos dice que U1 es igual a D1, o sea que U1 es igual a 2. Ya está el primero. De ahí, tenemos que iterar para acá desde 1 hasta n-1, o sea, en este caso serían 3 iteraciones porque iría desde 1 hasta 3, porque n es el tamaño de la matriz. Entonces, hay que hacer 3 veces esto. Lo podemos separar así poniéndole k igual a 1 para no perdernos, pero si usted no se pierde, no, tampoco hace falta. Entonces, primero se calculan los Ls, luego los Us. Entonces, L1 es, según la fórmula, A sub 1 entre U sub 1. ¿Pero quién era A sub 1? A sub 1, solo hay que tenerlo presente, que la diagonal principal era la fila de las Ds. La primera subdiagonal era la fila de las A y la primera supradiagonal era la fila de las C. Entonces, en este caso era 4 entre U sub 1 y U sub 1 es 2. Okay, entonces, 4 entre 2 es 2. Ya tenemos L1. Perdón, ahora va U sub 1. No, U sub 2. Porque es, en el algoritmo es U sub K más 1 que se calcula ahora. Entonces U sub 2. Y es D sub 2 menos L1 por C1. O sea, D2 sería 3 menos L1, que lo acabamos de calcular, 2 por C1, que es 1, lo tenemos arriba en la matriz original. Y es 3 menos 2 que nos da 1. Ahí está la primera iteración en la que K vale 1. Segunda iteración en la que K vale 2. Tendríamos L2 igual a A sub 2 entre U sub 2. Esto sería A sub 2 es 7 entre U sub 2 que nos dio 1. Entonces L2 es 7. De ahí U sub 3 sería D sub 3 menos L3 por C3. Perdón, en la fórmula de U. A la L y la C se les baja 1 el índice. L2 por C2. ¿Okay? Y para manera de comentario, por si le sucede, la razón por la que me fijé que estaba mal poner L3 y C3 es porque no tenía todavía L3. ¿Cómo lo iba a poder calcular? Entonces, eso fue en lo que me fijé para darme cuenta que me había equivocado involuntariamente. Entonces, D3 es 9. Menos L2, que es 7, por C2. C2 es 3. Aquí está, la segunda de la diagonal de C. Perdón, 3. Entonces, 9 menos 21. Esto sería negativo Menos 12. 13. Perdón, negativo 12. Entonces, bueno. Ahí está, L2 y U3. Hacemos la última iteración con K igual a 3. Calculamos L3. Sería A sub 3 entre U sub 3. Entonces A sub 3 es 9 entre U sub 3, que es negativo 12. Entonces nos queda negativo 3 cuartos. Y por último calculamos U sub 4, que sería D sub 4 menos L3 por C3. Entonces, D sub 4 es 8
menos L3, que es negativo 3 cuartos, por C sub 3, que es 5. Entonces aquí nos queda 8 más, vamos a ver, este 5 bien, que parece 3. Es más 15 cuartos. Y esto es, a ver, 32 más 15 son 47. 47 cuartos. Ya con esto tenemos lista la factorización. Así. La matriz A sería igual a 1 y abajo L1, que L1 nos dio 2, 0, 0, de 0, 1, L2, L2 nos dio 7, 0, 0, 1 y ahora L3 nos quedó negativo 3 cuartos, 0, 0, 0, 1. Esa es la matriz L y la matriz U es 1, 1 era 2, ¿sí? Luego era C, sería 1, y luego U2, que también es 1, quedaría entonces 1, 1, 0, 0. Y por último tendríamos... No, no por último, en tercer lugar tendríamos 3 y U3 que es menos 12. Entonces es 0, 3, menos 12 y 0. Y por último es 5 y U4 que es 47 cuartos. Entonces, esta es la factorización LU de esta matriz que nos dieron. Como ven, no era estrictamente diagonal dominante, pero aún así logró tener factorización LU. Ahora, ¿por qué es que se pedía que fuese estrictamente diagonal dominante? Es solo para asegurar que estas restas no diesen cero. Entonces, es decir, para que en estas divisiones de los L no hubiese división entre 0. Y la única forma de asegurarlo, bueno, una de las formas de asegurarlo, es que la matriz sea estrictamente diagonal dominante. Si no lo es, aún así puede ser que las diferencias no den 0, como en este ejemplo, pero... Con lo que tenemos discutido hasta ahora, no podemos estar seguros al respecto. Okay. Entonces, ahora vamos a llegar a esta misma respuesta, pero de forma numérica. Entonces, permítanme. Necesito traerlos ahora para aquí. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer? En primer lugar, tenemos que, si no se han familiarizado con la interfaz gráfica de Octave, tenemos que fijarnos en una carpeta donde vamos a tener todos nuestros códigos. En este caso, pues yo creé una carpeta y la llamé Octave ALN primer periodo 2022 dentro de mi carpeta de álgebra lineal numérica. Eso y usted lo puede crear. Dentro, vamos a empezar a llenar de nuestros códigos de la clase. Entonces, en primer lugar, para crear una función, en este caso, voy a quitar aquí, a usted le va a aparecer primeramente así, en editor, en blanco. Entonces, usted viene aquí al libro, y a ver, en este libro, está aquí. Usted se viene al libro. Y con su herramienta copia todo el código, tal cual está, no debería darle problema. Y luego se viene aquí a Octave y lo pega. Ahí está, todo el código. El asunto es que para guardarlo, usted le da al botón de aquí este botón, el tercero, y usted lo guarda
Y lo importante aquí, por eso lo estoy haciendo, espero que, creo que se ve la pantalla de guardar como, ¿verdad? A ver. Sí, se ve. Ah, Sí, perfecto. se ve. Perfecto. Entonces, lo importante es que el nombre que usted le ponga aquí sea el mismo nombre que tiene la función acá. Entonces, si aquí la función se llama trifactor, usted coloca trifactor y nada más. Ni espacio, ni trifactor versión 1, ni nada. Tal cual está el nombre aquí, así tiene que le colocarlo acá. Y luego le da guardar. En este caso ya lo tenía guardado porque hice una pruebita antes de la clase. Entonces, pero ahí está. Le va a aparecer así, trifactor.m. ¿Dónde va a ver usted que tiene, que está todo, que está la función? Está aquí a la par. Cuando usted coloca su directorio en donde es la carpeta, entonces usted le puede dar clic y le abre la función. Vea que aquí, este fue el que había hecho de ejemplo. Lo voy a descartar. Y si abro directamente este, está la versión que ya había guardado, que es la misma, solo que lo había hecho antes. Entonces, aquí lo importante de esto es recordar la sintaxis. Hay que pasarle no la matriz completa, sino solamente los vectores correspondientes a la diagonal principal, la subdiagonal y la supradiagonal. Eso es lo que hay que pasarle. Entonces, regresamos aquí a la parte de comandos y en este caso voy a escribirla solo para fines de visualización, pero no hace falta escribirla todo el tiempo, solo es para que la estemos visualizando. Entonces la matriz era 2, 1, 0, 0. Entonces con el punto y coma hacemos cambio de fila, por si no lo sabíamos. De ahí era 4, 3, 3, 0, cambio de fila. Tercera fila era 0, 7, 9, 5. Y la última fila era 0, 0, 9, 8. Si no le pongo punto y coma al final, mejor dicho, si le coloco punto y coma al final, no lo despliega. Si le coloco punto y coma, si le lo ejecuto sin el punto y coma, me despliega la matriz. Esto, como les digo, es solo para fines de visualización y para práctica. ¿Okay? Ahora, necesitamos definir los vectores A, D y C para podérselos pasar a la función trifactor. Entonces, A es la subdiagonal, la que está la primera subdiagonal, o sea, 4, 7 y 9. 4, a ver, 4, 7, 9. Este no hace falta imprimirlo. Pongo punto y coma. Y ya está. Note que, por cierto, si lo guardamos así, o lo voy a hacer con el siguiente, con el vector D, que es el de la diagonal principal. 2, 3, 9, 9, 8. Note que lo estoy guardando como vector fila, pero eso no afecta porque en la función solamente estamos agarrando los vectores. Como o lo estamos trabajando como si fuesen arreglos. Es decir, no utilizamos ninguna propiedad de vectores, así que no importa estar cuidando la orientación del vector aquí. Entonces, en este caso está horizontal, aunque lo típico es en vertical, pero es porque estamos usando los vectores solamente como arreglos, no como vectores en sí. Así que la dimensión o la orientación del vector no importa. Y C sería 1, 3 y 5. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Fijémonos siempre en la sintaxis aquí. Trifactor toma en ese orden A, D y C. A, D y C. Si yo se los paso en orden distinto, aunque las variables se llamen igual, al programa no le va a importar el orden en que nosotros la pasemos. Simplemente va a ejecutarlo como si el primero fuese A, el segundo fuese D y el tercero fuese C. Así que si nosotros nos equivocamos pasando los argumentos, puede que nos tire error o puede que nos dé un resultado que sea diferente. Entonces, y la otra parte de la sintaxis es lo que retorna. En este caso retorna L y U. Entonces, nosotros ponemos L y U igual a trifactor y
A, D, C. Y nos retorna esto. Pero antes de comentar sobre el resultado, solo una pequeña observación, y es que no necesariamente nosotros tenemos que crear variables que se llamen exactamente igual que aquí. Decir, yo pude haber hecho esto mismo, pero poniéndole aquí X y Y, y me va a dar X y Y. Simplemente que a veces se dejan las mismas variables solo para fines de la interpretación. ¿Okay? Entonces, más que todo eso. Ahora, solo para comprobar, entonces, visualicemos, solo déjenme ver. Voy a, creo que se va a ver más cómodo si lo hago así. Ver, permítanme. Ok. Y vamos a compartir toda la pantalla así. Ok. Ahí está. Entonces, vamos a comparar los resultados aquí, L y U, solo para ver cómo nos quedó. Recuerde que el algoritmo no nos da las matrices hechas, simplemente nos da la información de la matriz que nosotros necesitamos, o mejor dicho, la información que necesitamos para construir las matrices L y U. Entonces, lo que vamos a verificar es que estas entradas, 2, 7 y negativo 0.75, sean las L1, L2 y L3 que escribimos aquí. Entonces, L1, 2, está bien. L2, 7, está bien. Y L3 es negativo 0.75, que eso es igual a negativo 3 cuartos. Así que la matriz L está bien. De ahí con la matriz U, recuerde que eso nos da la diagonal principal. Entonces, sería 2, 1. U2 sería 1. U3 es negativo 12. Y U4 es 11.75, que eso debería de ser igual a 44 séptimos, pero por la duda, a ver, 47 cuartos, quise decir, 47 cuartos, pero por la duda, sí, da cero. Y por cierto, eso es algo típico de cuando uno trabaja así numéricamente, sobre todo en MATLAB o Mopti, que en lugar de haber hecho 44, 47 entre 4 y ver si daba 11.75, resté las dos expresiones y esperé un resultado de 0. Sé que con números se ve muy poco ortodoxo, no se ve como lo normal o lo típico, pero es que es bastante común en muchas otras cosas, así que uno se acostumbra. Para ver si dos cosas son iguales, la resto y si el resultado da 0, sí son iguales. Eso obviamente tiene un cierto margen de error. Porque si estoy trabajando con infinidad de cifras y esto no. Y estoy trabajando aquí en un octet con aritmética finita, entonces no voy a tener un 100% de precisión. Es posible que algunas restas me den. No me dé 0, sino que me dé, por decirlo así, 1.15 por 10 a la menos 15. Y eso numéricamente es casi cero, pero hay un cierto margen que de duda hay. Pero esas son cosas que posiblemente podamos ir viendo en el camino. Pero ok, entonces tenemos esto. Ok, entonces tenemos aquí. Bien, hay una cosa que les mencioné. Pero o sea, solo se los dije en palabras. Ahora solo lo voy a dejar escrito como teorema, aunque no lo vamos a demostrar. Y es que una matriz, como ahora sí, toda matriz estrictamente diagonal dominante. Tiene una única factorización LU.
de la forma bueno, mejor una imagen. A ver. Permítanme de la forma esta. Uy, pero aquí me faltó una pequeña cosita, y es que no es toda matriz estrictamente diagonal dominante, sino toda matriz tridiagonal, estrictamente diagonal dominante. Me faltó esa, aclarar eso aquí, porque si no estaría diciendo que cualquier matriz, aunque no fuese tridiagonal, tiene una factorización LU de esta forma, lo cual es falso. Entonces, toda matriz tridiagonal tridiagonal. Aquí estoy haciendo espacio como puedo. Tridiagonal, estrictamente diagonal dominante, tiene una única factorización LU de esta forma. ¿Y cuál es esa factorización? O mejor dicho, ¿quiénes son estos términos L1 y 1? Pues aquí se los doy. ¿Dónde? ¿Dónde tenemos esto? Que es prácticamente lo que vimos en la clase de allá. Pero aquí nos está dejando establecido el teorema. Entonces, toda matriz estrictamente diagonal dominante, que sea tridiagonal, va a tener una única, y esto no lo hemos mencionado, pero va a tener una única factorización LU de esa forma. En otras palabras, lo que hicimos en clase ayer, o esa deducción, no fue casualidad, es de hecho la única forma de llegar. Okay. Aunque lo de único realmente no debería de sorprendernos porque fue hecho prácticamente por construcción. Es decir, toda matriz que cumpla ser tridiagonal y estrictamente diagonal dominante, básicamente tiene que nos conduce a estas igualdades. Entonces, este teorema, como les digo, no lo vamos a demostrar, porque aunque se puede hacer la demostración y sí está interesante, pero no nos aporta más allá que un conocimiento general. Entonces, no les sacamos mucha ganancia. Okay, entonces, con lo único que quedamos pendiente es con el problema que nos quedó de la clase anterior, que era escribir el código para resolver el sistema que queda una vez factorizada la matriz. Entonces, vamos a ver. Permítanme un segundito. Voy a buscar este código, o voy a buscar donde lo habíamos hecho para solo copiarlo. Vamos a ver. Ok, entonces resolviendo o los sistemas resultantes, o los sistemas triangulares, mejor, sistemas triangulares. Entonces, ayer llegamos a esta conclusión en términos teóricos. Entonces, esto recordemos que era para resolver estos dos problemas. Primero, el problema LZ igual a B, y luego el problema UX igual a Z. Entonces, realmente el problema no es complicado. Solo es poner Z1 igual a B1.
y luego pues hacer un ciclo for desde 1 hasta n menos 1 para encontrar cada uno de los valores de z. Luego, una vez hecho eso, inicializamos xn de esta forma y luego con otro ciclo for, pero esta vez hacia atrás, desde n menos 1 hasta 1, el xk va a estar dado por esta expresión. Entonces son prácticamente dos ciclos for, no van anidados, va primero uno y al terminar se ejecuta otro. Y ya, realmente no es muy complicado. Sin embargo, la razón por la que lo vamos a revisar ahorita es porque en el material, en el libro, nosotros podemos observar que realmente el mismo código que estamos utilizando aquí, podemos emplearlo no para resolver un sistema, sino que un montón de sistemas. Ya les voy a comentar cómo. Primero vamos a verlo. El código es este. ¿Okay? Entonces, de momento les voy a pedir que ignoremos estos dos puntos que están aquí. Ignoremos todo eso. Esto sí, solo ignoremos estos dos puntos que aparecen en las X y en las B. Entonces, prácticamente lo que resuelve este algoritmo es exactamente lo mismo, con la única diferencia que para eficiencia numérica no creamos un nuevo vector Z, porque ese vector Z realmente se va a perder, no le sacamos ningún provecho. Es decir, lo necesitamos para poder calcular los X, pero como espacio en memoria, los Z realmente no los volvemos a ocupar después de obtener los X. Y por la forma en la que está definido X, realmente yo puedo almacenar estos valores de Z en X y luego reutilizarlos aquí. Es decir, puedo utilizar el mismo espacio en memoria o que estoy preparando para X. Puedo usarlo para Z, porque primero lo voy a necesitar para Z y luego no lo voy a ocupar más. Entonces es como que tome prestado el espacio de memoria de X para el cálculo de Z y luego pues solo actualizo en las mismas, en la misma variable. Entonces por eso el primer paso es inicializar X en B. Por dos cosas. Primero, la X aquí sirve en este, entre esos dos, entre estos puntos que marqué, X, mejor dicho, Z, se almacena en X. Entonces, solamente imaginemos como que en lugar de X dice Z y es exactamente este mismo código. Entonces, X igual a B, entonces simplemente inicializamos Z en B. Por dos cosas. Primero, para que tengan la misma dimensión, que tengan la misma cantidad de elementos. Y segundo, que el primer elemento sea el mismo desde ya. ¿Ok? Y ahí, por cierto, también tendríamos que ignorar esto de aquí. De ahí vamos a llamar n igual al tamaño de b. Entonces, es simplemente para saber cuántos elementos tiene. Y pues luego hacemos este ciclo for de aquí. Aunque aquí le hicieron lo corrieron hacia la derecha. Entonces, si le hacemos un corrimiento a la derecha a este algoritmo, tendríamos z sub k igual a b sub k menos l sub k menos 1, z sub k menos 1 para k desde 2. 3 hasta n. Con corrimiento a la derecha me refiero a que los índices aquí se corren a la derecha y ese el efecto que tiene es que en esta igualdad de aquí pues se corren hacia la izquierda. Ok, entonces zk, que lo estamos almacenando en x, entonces xk va a ser igual a b sub k, bk, menos l sub k menos 1, l sub k menos 1. Por z sub k menos 1. Como lo estamos almacenando en x,
X sub K menos U. Es el mismo código. O sea, mejor dicho, el código ejecuta exactamente esto de aquí. Y ahí, lo primero que hacemos es este paso de aquí, y es que en en xn vamos a hacer zn entre un. Pero como el xn es, o el zn estaba almacenado en xn, realmente se va a ver así, que el xn es xn entre un. En otras palabras, solo estamos actualizando la entrada. Porque ya después el valor de zn no lo vamos a ocupar en ningún momento. Entonces ya no nos importa almacenarlo más. ¿Okay? Entonces, ese es el primer paso. De ahí hacemos el ciclo for correspondiente a estas operaciones de aquí. Entonces es xk, que es el que está aquí, va a ser igual a zk, que está almacenado en xk antes de hacer esta asignación, y le vamos a restar c sub k, o sea, c, la posición k de c, multiplicada por u sub k más 1, perdón, x sub k más 1. A ver, aquí hay un pequeñito problema, porque o ayer lo hice mal o aquí está mal. Déjenme re revisar así rápidamente. Aquí. No, es el x sub k. Fui yo el que me equivoqué ayer. Este era x. Entonces, vean que el x sub k más 1, ese está almacenado en x sub k más 1, tal como deberíamos de esperar. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí vamos desde el n menos 1 hasta 1. O sea que los valores de x que están arriba del que estoy calculando, yo ya los tengo correctos. Ya están buenos. Entonces, el valor de x sub k más 1 está en x sub k más 1. No está en ningún otro lado y ya lo hemos calculado bien. Y todo eso va dividido entre u sub k. Y eso está aquí. Ok, entonces el algoritmo resuelve el problema tal cual. Y por cierto, en MATLAB, cuando hacemos, o mejor dicho, este comando de aquí para acá igual n menos 1, dos puntos menos 1 hasta 1, simplemente es desde n menos 1 hasta 1, y la forma de llegar es a través de este tamaño de paso. Es decir, cada iteración lo que se mueve es o le suma menos 1 al término que está, o al valor de k. Le suma menos 1 al valor de k. Hasta llegar a 1. Ok. Entonces ya vimos que prácticamente este algoritmo resuelve lo que está ahí. Ahora, pero les dije que ignoraran unas ciertas cosas y ahora les voy a explicar por qué. Y es que realmente este mismo código, con estos agregados que están aquí, sirve para resolver este problema. Imagínense que en lugar de tener un sistema de ecuaciones, tienen un montón de esta forma. X sub m. Tienen un montón de sistemas de ecuaciones de esta forma. Escribirlo de esta forma es lo mismo que tener esto de aquí. AX1 igual a B1, AX2 igual a B2, AX, bueno, y así. Hasta AXM igual a BM. ¿Okay? Entonces, tener todos estos sistemas o este conjunto de sistemas de ecuaciones es exactamente lo mismo que escribirlo de esta forma. Y en este caso, se vuelve una ecuación matricial arriba. Lo que quedaría de la forma A por X, A por la matriz X, igual a la matriz B. Esta ecuación matricial se resuelve columna por columna. X1, X2, hasta XM y todo esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos modificar este algoritmo que hicimos
para que una vez teniendo la factorización LU de A, que esa no tiene nada que ver con estos X ni con estos B, así que ese algoritmo no cambia, pero sí nos sirve con estas pequeñas modificaciones a resolver todos estos sistemas de un solo. ¿Y cómo? Pues en primer lugar, como B es una matriz ya y no un vector, entonces solo tomamos la primera entrada porque eso es la cantidad de filas. Y la cantidad de filas define la dimensión o el tamaño de cada uno de estos vectores, B1, B2 hasta BM. De ahí, este X sub K como a dos puntos, este dos puntos significa que va a tomar toda la columna. Es decir, a toda la columna le va a hacer esto. Y lo mismo aquí. Entonces, estoy en la fila acá y estoy tomando todos los elementos de la columna. Si los dos puntos estuviesen al principio, significaría toda la fila. Entonces, a toda la columna, perdón, a toda la fila acá, o mejor dicho, si yo tomo la fila acá y toda la columna, todas las columnas, eso quiere decir que estoy tomando la posición K de cada uno de estos elementos de aquí. Eso va a ser igual al término en la posición K de cada uno de estos elementos de B menos L sub K menos 1 por el K menos 1 de X, pero en todos los X. ¿Me explico? Prácticamente al agregarle esto, lo que estoy diciéndole a Octave es que haga ese procedimiento, pero no solo para el X1, ni para el X2, ni para alguno de estos, sino que para todos al mismo tiempo. Es como una especie de máquina que va haciendo o va resolviendo todos los sistemas al mismo tiempo. Y cuando llegue a resolver el primer sistema, todos van a estar resueltos al mismo tiempo. Es decir, no es que va a resolver primero este, luego este y así hasta el último, sino que los va a resolver todos a la vez. Y el único cambio que se hizo es que fue considerando todas las columnas al mismo tiempo. Por eso aparecen estos elementos de aquí. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente la idea. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta o duda con respecto a lo de hoy. Porque hoy sí puedo dejarlos un poquito antes. Pero no sé si hay alguna pregunta antes de terminar. O sea que básicamente ese es el código para resolver, para, o sea, para lo del algoritmo que se utiliza para resolver este LZ y UX. Correcto, sí. Este va a ser, lo único es que este código es todavía más general porque puede resolver más de un sistema a la vez, pero si usted le da este mismo algoritmo, para el caso de que, para el caso en el que X sea solamente, o sea, solo sea un sistema, igual funciona, porque lo que hace en ese caso es que como solo tiene una columna, pues esto de aquí es como tener vectores, básicamente, así que no hay problema. Este es el algoritmo entonces más general, pero sirve para tanto resolver los sistemas individuales como así varios al mismo tiempo. Okay, gracias. ¿Okay? Entonces, por cierto, estos números que tengo aquí. Bueno, entonces, por hoy vamos a quedar aquí, muchachos. Seguiríamos el día de mañana. Y pues que tengan feliz tarde. Vemos. Listo, Lick, feliz tarde. Gracias. No se le olvide subir las pizarritas. Está bien, gracias por el recordatorio. El video también, por favor. Sí. Feliz tarde, Lee. Listo, gracias.